a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Llegamos al último día de este mes. ¿Te das cuenta? Hemos llegado, cumplido un mes y ya mañana empieza otro. En la vida tuya del día es lo mismo, comienza el día, termina, comienza otro día. En nuestra vida es eso, es un proceso, es un caminar, es un avanzar. Y en el camino nos caemos, sí. ¿Retrocedemos? Sí. ¿Echamos marcha atrás? Sí. Pero lo importante es que avancemos, que sigamos adelante. Ya hemos dicho, no importa cuántas veces nos caigamos, no importa. Lo importante es que nos tenemos que levantar siempre. Y no que venga, ay, claro, ahora tengo dinero, entonces soy bien, perfecto. No, hoy tengo un gran trabajo, entonces hoy me compré a esto. No, eso no te levanta. Lo que te levanta, hermano querido, es el amor. El poder ayudar a otro. Ese amor con mayúscula. Ya, no el amor egoísta que yo solo y que yo amo al que me ama. No, el amor servicial. El amor de alegría, el amor de respeto, el amor de la humildad, de reconocer que nada soy y que puedo ir a ayudar al otro. Siempre, siempre pensando, ¿qué puedo hacer yo? Recordemos a la mamita virgen. Le dijeron que iba a ser la madre de Dios y que voy a echarse para atrás. No, pensó su prima viejita y salió a servir. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando hay alguien que necesita? ¿Ah? Que hace frío, que hay otros, que no me cae bien, que me he hecho daño. Y veamos hoy día en estos salmos de la alegría. Terminamos con un salmo 16:11 y le decimos al Señor, me enseñarás la senda de la vida. Me llenarás de la alegría en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Mira, todos los días digámosle, enséñame la senda de la vida de hoy. Dame esa luz por donde tengo que caminar. Y si voy por ahí me voy a llenar de la alegría verdadera, porque voy en ese camino. En la alegría de la presencia de la verdadera felicidad, esa felicidad eterna. Que es ese camino que el Señor está ahí esperándome. Al final, con su manito abierta, aquí estoy. Vine y mandé a mi hijo para que te mostrara el camino que habían perdido, pero aquí está recuperado. Pero tienes tú que dar tu pasito. No son un monigote que yo juego con ustedes, lo hice libre para que tú decidas. Así que digámosle, Señor, ayúdame a decidir siempre tu camino, no el mío. Ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. Difícil, sí, pero confío en ti, amado Señor. En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo. Dios, bendito tú seas,
aleluya, 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 aleluya. En la alabanza todo mi se eleva hasta el cielo, en busca del ser que en medio de alabanzas vive, y vive hoy en mí. En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo, del ser que en medio de alabanzas vive y vive hoy en mí. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba. Continuamente siento en mí el deseo de eso digo, te alabo, Dios, bendito tú seas. Te alaben todos los hombres y toda la tierra. Aleluya. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba. Te alabo, Dios, bendito tú seas. Te alaben todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es un rey.